Y así, chavos, terminó este Extra Ops que sinceramente no lo vi tan útil. Sin nada más lo dejé en plata y nada más así para ganar unos 5 engranajes extra por día, pues. Ahí nada más entraba, bajó una vez, conseguí los materiales para mejorar Craft Ops en 4 estrellas y le dejé. Bueno, chavos, también voy a darles una pequeña información de lo que agregaron esta vez. Como esperaba, a las dos agregaron estas unidades, que sería Leona Oído Felino, que aparece básicamente una copia de Leona. O sea que ya puede haber dos leonas en el mismo deck, lo cual no se oye tan bien. Agregaron ya a Red Eye, no le he mejorado a 4 estrellas porque sinceramente ocupa un ítem en platino y no tengo los materiales para construirlo. Agregaron ya a Big John y al soldado Azamat a la lista. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí están. Y también al Tarmar Rojo. Esto quiere decir que estas unidades vendrán en el siguiente Extra Ops. Y seguramente el soldado Azamat y el Tarmar Rojo vayan a ser expertas y solo obtenibles mediante el Extra Ops. Aquí está el Big John. Aquí ya podemos ver un ítem especial que nada más se puede conseguir allí en el Extra Ops, que sería este líquido. El líquido zombie azul. No, la hélice que cargan las burbujitas. Y no sé qué sea esta cosa. Pero el chiste es que esto es lo que nos va a pedir. Parece que va a costar bastante, ya que aquí para 4 estrellas nos pide ya objetos en platino. O diamante, como le quieran decir. Sinceramente sí parece algo cara a la unidad, teniendo en cuenta que a nivel 1 para mejorarlo son 75.000. Así que yo creo que sí va a estar algo caro. Yo creo que ya van a agregar al mini ermitaño a la tienda. Quién sabe. Van a quitar en la siguiente actualización al guerrero momia del Krang. O sea que ya no se va a poder obtener en el Krang. Y, no, van a meter al científico en esta actualización, estoy casi seguro. No, no era el mini ermitaño. El mini ermitaño parece que ya valimos con esa unidad, ya que parece que no la van a poner. Esta unidad, la verdad, sí va a estar, cuando la pongan en el Krang, va a estar muy, muy jodedora en online. Eso sí, resiste una menta, así que si tienes unidades que traspasan defensas, entonces ya no es problema contra esa unidad. Aquí está Rey, la unidad que les dije. Ocupo el vulcano, o sea que ocupo todavía muchos, ¿cómo se dicen? Diamantes rojos, no he encontrado muchos. Y pues de una vez le voy a hacer un análisis al Kravlops, la unidad que solo estuvo disponible en este Extra Ops. Bueno, pues esta unidad que a level 20 y al rango plata tiene un costo total de 1800 de AP. Su HP es superior a los 78.000 y su producción supera los 2900. Lo hace una unidad con un HP normal y una producción normal para su coste de AP. Su resistencia es buena y su movimiento es normal o rápido. Su ataque corto casi llega a los 4000. Su ataque largo supera los 700, casi llegando a los 800. Y su ataque especial supera los 1700. Lo hace en una unidad con una potencia normal para su coste de AP. Tiene una distancia considerable, pero que no convence. Tiene una resistencia normal para todos los atributos y tiene bonus de séptima rebelión, si no mal me acuerdo sería con el Kraken. Y otra unidad que sinceramente no me acuerdo cuál es, pero es una también que aparece en el Metal Slug 7. Su primera habilidad sería de reforzar armas, que aumenta la potencia de todos los ataques. Su segunda habilidad sería equipo antiarmadura, que aumenta el índice crítico de todos los ataques. Su tercera habilidad sería Armadura Cascarón, que aumenta el HP de la unidad. Esta, según yo, es la habilidad más importante de esta unidad. Y la cuarta habilidad sería Sobrecalentar, que aumenta el número de ataques especiales. Bueno, sinceramente no me convenció mucho la unidad. Incluso me atrevo a decir que está mejor cuando en la, ¿cómo se llama? En la batalla del día de viernes, si no mal me acuerdo, ya que aquí el especial no tiene límite de distancia. Cuando la calé online, estando en la base, así como está haciendo el especial, así es lo como lo hacía, o sea, apuntaba directamente abajo, no apuntaba hacia la unidad más lejana.
No me convenció tanto la unidad y más por su costo de AP. Y dieron muy poco tiempo para conseguir bastantes engranajes. Y aparte, pues sinceramente era muy tedioso y casi no obtenías recompensas. Así que pues sinceramente no, mejor nada más lo conseguí y dije que pues ya, chingas a plata ya. Bueno, chavos, pues eso ha sido todo por ahora. Recuerden, si tienen dudas, sugerencias o alguna unidad en específico que les gustaría que yo analizara, no olviden poner aquí abajo en la caja de comentarios. Espero ya tener a Dredd ahí en mañana o pasado, ya con el Vulcano, para poder hacerle un análisis. A lo que veo, esta unidad va a ser el contraataque perfecto para los monos, así que yo les recomiendo bastante que la compren. También va a venir una actualización hoy en la madrugada de corrección de errores, si no mal me acuerdo. Creo que van a corregir el error con ciertas unidades. Y también van a arreglar una falla con el MS Alicia. Y ya el extra ops sería para. Empezaría mañana en la madrugada. Claro, si bien aquí en México o en Latinoamérica. Bueno, chavos, adiós.